Esta mañana la bajada de Las Cañas vuelve a ser escenario de un fatal accidente que ha dejado por lo menos 2 personas fallecidas y 10 heridos. Bomberos municipales departamentales se nos informa este hecho de tránsito al kilómetro 36 bajada de Las Cañas. Al llegar al lugar se encuentran 2 vehículos tipo pick-up en un percance de tránsito del cual pues fueron trasladados 7 personas heridas hacia el Hospital Nacional de Antigua Guatemala en condición crítica. En el lugar de la escena quedan 2 personas fallecidas, de las cuales pues ya fueron identificadas por familiares y el Ministerio Público. Una de ellas es Seferino Martínez, de 50 años, originario de la zona 3 de Misco. Y el siguiente es Miguel Ángel Reyes, de 50 años, originario de San Miguel Escobar. Ambas personas pues quedaron fallecidas en el lugar. Una de ellas pues, se dirigía de Magdalena Milpas Altas hacia Antigua Guatemala con producto navideño. El segundo se dirigía en el otro vehículo tipo pick-up a unas diligencias, pues ya que son de el convento Nuestra Hogar del Niño Nuestra Señora Consoladora de Carpinera, también de Misco. Pues según versiones de las personas que vieron el accidente, mi hermano iba adelante, pero este pick-up blanco que ve ahí accidentado también se fue a empotrar atrás del pick-up de mi hermano, y fue como lo impulsó a que el pick-up amarillo de mi hermano diera vuelta. ¿Qué llevaba él? ¿De dónde venía? Pues él siempre transportaba hoja de macadamia, que era a lo que él se dedicaba. Y bueno, venía cargado ahí, por eso iba despacio, y según las monjitas, una monjita iba manejando ahí, que nadie quiere hacerle daño a nadie, ¿va? Y fue como sucedió el percance. El tráfico totalmente complicado y congestionado solo llega hasta Santa Lucía, Milpas Altas, o hasta donde están desviando hacia la finca Florencia. Nosotros ya tenemos desplegados brigadas en lo que es el kilómetro 34 en el ingreso hacia Santa Lucía, Milpas Altas, para poder desviar el tránsito en la ruta que viene de la Antigua hacia San Lucas. Ya está habilitado este carril reversible. Es importante mencionar que hay bastante afluencia vehicular y muchos vehículos van con sentido hacia San Lucas, entonces hay que extremar las medidas de precaución. Se mantienen unidades tanto en el extremo del área de Santa Lucía, Milpas Altas, como también en el área de Las Banderas, en la Antigua Guatemala.